Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí haciendo mi otro vlog. El día de hoy me toca viajar a Baja California, a un lugar llamado Tecate. Hoy voy a trabajar con mi grupo de base, con el señor Raimundo Espinosa, rayito colombiano. Pues nada, ya voy aquí llegando al aeropuerto. Estamos a punto de abordar el avión que nos va a llevar a nuestro destino, a Tijuana. Le digo ayer. Vamos a un evento compartiendo escenario con un grupo cañaveral y obviamente pues yo voy con Rayito Colombiano. Ya estamos aquí a bordo del avión, a punto de salir para la ciudad de Tijuana. A ver qué tal nos va en el show de mañana. Es de noche, pero siento como si estuviéramos viajando de madrugada, como a las 4 o 5 de la mañana. Pero no, en realidad son la 1 y media de la mañana. Llegamos aquí al aeropuerto como a las 11, 11 y media. Pero bueno, ya llevamos casi una hora de vuelo y es hora de la comida. Faltan 2 horas al parecer. Trajeron pollito, verduras al vapor, creo, fruta y pan. Yo creo que ahorita traen la bebida. Vamos a comer. No me falte jamás. Aterrizamos. No pude grabar el aterrizaje porque no se veía nada, estaba muy oscuro. Pero bueno, ya estoy aquí en el aeropuerto de Tijuana. Aquí son las 10 para las 4, 2 horas antes de la Ciudad de México. Pues por fin llegamos al hotel donde nos vamos a hospedar. Apagador general. Listo. Ahora me tocó compartir habitación con Don Bori. ¿Don Bori? Vamos a descansar un rato porque mañana iniciamos actividades. Saben que a mí me gusta armar mi set personalmente y pues aquí en esta ocasión me toca viajar con mis compañeros del staff y pues aquí les voy a presentar a mis compañeros. Ahorita vamos rumbo al evento para hacer las pruebas correspondientes y voy a armar obviamente mi set para dar el mejor show posible. Aquí muchos ya lo conocen, él es el ingeniero de sala, Guillermo Estrada. ¿Qué tal, amigos? Aquí vamos a echar taco aquí de pasada porque el tiempo apremia y tenemos que ir a listar todo lo necesario. Y bueno, por acá está mi compañero Luis Landín, el guapo. Hola, hola. Aquí tenemos a Julio, él está encargado de la pirotecnia. Parada técnica para ir comiendo antes de llegar al lugar del evento. Todos los efectos de iluminación. Aquí está, ingeniero de iluminación. Ya damos un saludo comiendo para la rumba al evento. Algunos han visto que traigo acá mis audífonos. Estos audífonos se llaman in-ears. Entonces, en esos audífonos yo escucho todo el grupo con diferentes volúmenes a mi gusto, ¿no? A mi comodidad. Para eso está a cargo este Ángel. Hola.
soy el guía del deporte. Saludos. Y ahí tenemos al operador de navegación terrestre. Estamos aquí en la prueba de sonido, el área donde, más bien la parte donde checamos que todo esté en orden para el show. Perdón, me bajo ahorita. Y aquí estamos entonces afinando detalles. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela. Los minutos y horas me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte. Flaco, sí, pues estamos aquí en la prueba de audio. ¿Pones Phantoms allá? Sí, órale, va, viene. Previo al show de Rayito Colombia. Ah, no, ya llegó, ya sale. Viene Diego Chipitico oficial, síganme en redes sociales. Ahí ya le dice con el producto de gallina necesario, ¿verdad? Esta la usé en La Paz, pero para no repetir en el video, elegimos la blanca. ¿Puedes tocar una vez cada uno de tus platos, por favor? Ok, ahí. De tus platos derechos, ¿puedes hacerlo un poco más el micro hacia tu plato grande? ¿Hacia el último que tocaste? Ok, ¿los checamos eso solamente? O si quieres lo puedo panear de hecho para acá. O sea, me cargo este aceite. A ver, chécale ahí. Ahí estoy. Aquí ya estoy con monitor. Ya está, vámonos a la otra, por favor. Viene. ¿Qué más tenemos? Voy con piano de falla. Viene. Ya digo, ya quedó, hijo, ¿eh? Ya, gracias. Ya, dale, gracias. Ya estamos aquí a punto de entrar al show de Rayito Colombiano. Acá de este lado está el escenario, estamos aquí. Pero bueno. Estamos aquí a punto de iniciar el show. Vamos a ver qué tal nos va y cómo nos recibe la gente aquí en Tijuana. Saluditos. Ya está el intro. Bueno, la presentación. El intro lo hacemos ahorita. Saludos.
así es como termina un día laboral mío. Fue un show muy... ¿Y mío? Muy bueno. Y de Bori, que está aquí ya en paños menores. Estamos a punto de descansar, vamos oyendo un poco de bolero. Son la 1:25 y tenemos llamado a las 7 de la mañana para salir al aeropuerto. Me equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Pesadito, ¿no? El día de trabajo, o los días, pero bueno, es parte del show, porque pues estás ofreciendo un show con un artista, en este caso es un artista de cumbia, pues es un show que no debes de tener error alguno, ¿no? Pues hay que preparar todo al 100, pues es parte del trabajo, me gusta, la verdad no me quejo, me gusta. Entregar un trabajo lo más limpio, lo más profesional que se pueda. Y por ello es que, pues como vieron, viajo con el staff para poder estar yo al pendiente de todo mi set. Bien, pues me gustaría saber sus comentarios, qué les parece esto que estoy haciendo, mostrarles la otra parte de Diego Chipitingo, lo que es el montaje de un show, ¿no? No sé, me gustaría saber qué más les gustaría conocer o ver, ¿no? Yo les estoy mostrando esta parte, voy a estar abarcando otras áreas. No sé, cuando viajemos en, que sean viajes terrestres dentro de la República, es muy diferente, no es tan tedioso el asunto, es más relajado, ¿no? Pero bueno, yo escucho sus comentarios, a ver qué les parece. Obviamente yo voy a seguir compartiendo videos durante el show, tutoriales, tips y todo eso que yo acostumbro a compartir con ustedes, ¿no? Pues ahí estamos en contacto, cuídense mucho y seguimos en línea. Bye.